están, gente linda? Saluditos a ti, a tu hermosa. Bueno, va a quedar la cagada, te lo digo sinceramente. Va a quedar la grande. Saluditos a ti, a tu hermosa, preciosa familia. ¡Vamos con todo! Estamos en un nuevo Kire Video. Y agárrate de tu cuñada, de tu hermano, de tu... hasta de tu suegra, porque vamos con todo. Esto es Laura Bozzo, el loco veneno. El video se va a separar en dos partes, pero tranquilo, tienes que esperar la parte 2. Te la voy a dejar en el primer comentario. Vamos con la parte 1. Ultra mega genial, fabuloso like. Esto es el loco veneno. Bajamos la música. Vamos con todo. A full. Germán y que me reque. Tan, 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 tan. Ay, tiene ritmo la verdad, ¿eh? Vamos. Yo soy recontra fogoso, señorita. Soy recontra fogoso, que con una sola mujer no puedo estar. O sea, mis dos amores son mi mujer y mi amante, señorita. Bien, bien, la tiene bien clara. Ah, tengo dos mujeres, mi mujer y mi amante. No vengan con huevadas. Me conocen. Ahí ya voy a juntarla y mezclarla, señorita. Y hacer la mujer perfecta. Una que me atiende, que me lave, me cocine, ¿no? Y otra que me beche acá y que me beche acá, ¿no? Y que me atienda como lo que soy, pero como un rey, ¿no? Oye, huevón, ¿escucharon? ¿Quiere que las dos se junten y así crear a la mujer perfecta? No, este la cagó. Y también me dice veneno, porque donde pico pongo el veneno y una mujer se me resiste a mí, peñarita. Ya. Yeah. Dame un ratito para invitarle una gachecita. A la señorita, ¿sí o no? Estacionémonos para invitarle una gaseosita, ¿eh? ¿Qué dice? Pero qué tal, ya se quería levantar a la investigadora. ¡Que pase veneno! ¡Adelante! Aquí le van a sacar la verba, ¿no? ¡No, weón! Le tira beso a la gente, weón. ¡Qué rico! Le dicen. ¿Tú te crees Papi Ricky? ¿Ah? ¿Por qué, señorita? El Papi Ricky del barrio eres. ¿Por qué? Ah, entra, le va, beso por acá, beso por acá. yo soy irresistible, señorita. ¿Sabes cómo? Soy irresistible, weón. ¿Sí eres? Yo entro y ya me están aplaudiendo, no sé. Bien, bien. ¿Alguna vez has amado a una mujer? Como no voy a amar, señorita. No, no, no has amado, porque amar a una mujer es amar a una sola. Qué bonito sería que los dos se junten. ¿Por qué no se pueden juntar? Qué bonito sería, señorita, que los dos. ¡Saluditos! Ah, ¡bienvenido, David! ¡Un abrazo tremendo, hermano! Oye, dice que para lavando la ropa, sus hijos, lava mi ropa. Pero qué bonita, si yo la traigo a la otra mujer, ella se ocupa un poquito, ¿sí o no? ¡Ah, sí! ¡Huevón! ¿Qué te enteró? O sea, oye, un abrazo tremendo, David. Dice que una de la mujer le tiene que estar lavando la ropa. Entonces, si trae a la segunda, la primera se va a poder desocupar un poquitito. ¿Cómo va a dormir una sola cama, señorita? ¿Bonito sería, no? Ahí acá, la otra acá, ¿o no? Claro, una pelirroja y una morena aquí, ¿eh? Y está ahí durmiendo, ¿no? Tranqui, weón. O sea, con las dos mujeres a la vez. ¿Tiene que ser así? ¿Qué tal cochino? No, señorita, el sexo es cochino, ¿no? El sexo es cochino. Perdón, el sexo con amor no es cochino. No, pero también a la pero una tiene quiero, que haber amor. No, es sucio, es sucio. El sexo es sucio, ¿sí? Y hay que ser un chuchis madre de sexo. Bueno, bien. Pues, ¿cómo la vas a querer la a la dos? ¿Quieres decir que no quieres a ninguna? No, yo la quiero a la dos. ¿Por qué crees que quiero traerla a la otra a vivir? ¿Cuánto tiempo que estás con la otra? Con la otra estoy 6 meses, señorita. ¿Seis meses? ¿Qué? Vamos a conocer a la otra, que tiene que estar sinvergüenza la otra, adelante. Ojo, dijo que la otra no sabía que quería juntarla, weón. Le van a dar guabazo, pero hasta por debajo de la lengua. La mujer de la foto. ¿Y la otra acepta para que vivan los tres juntos? ¿La otra acepta? Señorita no quiere, quiere que ella se salga, pero no. No quiere, ven, si le dijo que no quería. Ahora va a quedar la grande, tiene, hermano. Tiene que vivir los tres, señorita. ¡Que pase el amante! ¡No! Y para los jóvenes que no entendieron, la señora, la que está ahí de blanco, no lo quiere a él, o sea, quiere dejarlo. Pero este weón no quiere dejarla, quiere juntar a las dos. Esa quiere mandarlo a la mierda, ¿no? Hola, mi amor, ¿estás mirando? ¿Qué? ¿Qué? Chucha, weón, va a quedar la cagada acá. ¿Cómo se pelean? ¿Me quieren vos? ¿Me quieren? ¿Cómo se pelean? ¿Me quieren las dos? ¿Dos me quieren? Mío, pues, mío, pero mío, pues. ¿Ya lo perdiste? Ella no quiere saber nada con él. ¿Por qué no te lo llevas? Señorita, ya he dicho a él que la deje, ¿ya? Pero no la quiere dejar. Todo lo que esta
Perdóname. Él perdió. Ella no lo quiere a él. Ella lo quiere dejar a él. Ella, yo le voy a presentar a un hombre para ella. No quiere nada con él. Nada. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! A ver, dile pues, dile, a ver si se queda. No, no. Los tres tienen que estar juntos, los tres. Oye, ¿tú qué tienes? ¿Quieres que los tres juntos, pues? ¿Qué pasa? ¡Ahora bueno, quedó más engrifa que la mierda! ¿Le dice qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo sí sabía, señorita, pero él me contó todo de un comienzo. A mí no me importa. ¿Qué te contó? ¿Qué te contó? ¿Qué te contó? Lo único que a mí me importa es cuando él me contó, ¿no? Que ella le daba, le cocina, pero que no, él me dijo comienzo que no la quería. Ah, te dijo que no la quería. Después ya me empezó, me lava, que esto, que el otro. A mí no me importa, señorita, la verdad. Con tal que me mantenga a mí ya, porque yo tengo tres niños, señorita. ¡Wow! Eso no lo había dicho aquí, huevón. De hecho, él... De hecho, no habían tocado el punto hasta el momento, hermano. ¡No! ¿Pero has escuchado lo que ha dicho de ti? Dice que tú solamente sirves para la cama. ¿Cómo? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Parece que el veneno va a quedarse sin ni una, huevón. ¡Qué bonito sería! Que uno tenga un hijo y yo tengo tres y andar los tres, los cuatro ahí con los bebés. Yo no, bonito. Qué bonito sería que ella tuviera un hijo y que ella también tuviera un hijo y andamos los cuatro. Los tres juntos. ¿Tú sabes que ella puede estar embarazada? No sé nada de eso, ¿qué pasa? Se las ha atrasado dos veces. ¿Por qué no le has contado? Se ha atrasado dos veces, así como, ah, media huevón, se ha atrasado dos veces, huevón. No me has contado. Si te lo has dicho que la vas a dejar. Si lo puedo hacer un hijo a ti, te puedo hacer otro hijo a ti, normal. ¡Cache, huevón! ¡No! Tiene un hijo cada uno, los dos pueden jugar juntos, ¿o no? ¡Claro, huevón! ¡Los dos pueden nacer juntos, weón! ¡No! ¡Que este weón la cagó! ¡De verdad que sí! ¡Espérese! ¡Aquí! Si lo puedo hacer un hijo a ti, le puedo hacer otro hijo a ti. ¿Normal? ¿Está bien? ¿Normal? ¿Tiene un hijo cada uno? ¿Los dos pueden jugar juntos o no? ¡Claro, pues! O sea, ¿qué tal sin vergüenza? ¡Que pretende embarazar a las dos mujeres a la vez! ¡Pero bueno, porque tenemos mucho más con este decretado! ¿Qué? Pausa y volvemos. Oye, se acaba, sí, ahí está. Se acabó la primera parte, pero tranqui, la segunda te la dejo aquí abajo en el primer comentario. Buenísimo, si no eres parte de la familia, dale, suscríbete, ultra mega, genial, fabuloso like. Buenísimo, weón, buenísimo. ¿Cuántos de ustedes, weón, cochino, le encantaría estar con una morena, con una pelirroja o rubia o triqueña? Impresionante, ¿te va? Este weón cochino, para mí que tiene más. Sí. Bueno, en el próximo video te lo dejo abajo. Ultra mega, genial, fabuloso like. Si te gustó el video, suscríbete. Gracias al amigo Daniel. Bye to bye, gente linda.